Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Estoy aquí para la última presentación de este taller que lleva por título lo que son los algoritmos para radios programables, en este caso abordando el tema de la reducción de ruido. Mi nombre es José Manuel López Villegas y bueno, damos comienzo a esta presentación, a este taller. A modo de contenido de este taller, pues se tiene una introducción, una breve introducción, el proceso de reducción de ruido con GNU Radio, cómo podemos abordarlo, las herramientas que nos pueden ayudar para el análisis, y por último, pues el trabajo en desarrollo que se ha estado, en el que se está trabajando actualmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación, de este taller? Pues prácticamente describir el concepto de ruido en telecomunicaciones y por qué es tan importante el abordarlo en las comunicaciones. El uso de herramientas de GNU Radio para reducir el ruido. ¿De qué forma podemos utilizar GNU Radio para poder atacar este problema o este detalle del ruido y poder hacer un sistema de comunicaciones eficiente? Bueno, como tal, como definición de ruido, pues el ruido es toda interferencia, toda señal indeseada en la transmisión de un mensaje. Entonces, por lo general, se suele ver que al momento en que nosotros transmitimos una señal, en este caso, retomo el ejemplo que yo daba previamente, cuando nosotros queremos hacer la transmisión de voz, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros, al momento de realizar una llamada, por ejemplo, nuestra voz viaja por medio del aire, se topa con lo que es un transductor o un micrófono. El micrófono convierte esta señal, que es mi voz, en una señal eléctrica, la cual se le conoce como banda base, como mencionaba anteriormente. Y esta señal, pues no solo está mi voz, sino que también está el ruido del ambiente que se encuentra presente en el momento en que yo estoy hablando. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y se encuentra presente ruido que está aquí en la zona. Y no solo se encuentra ese ruido, sino también existe el ruido que meten los componentes electrónicos de nuestros dispositivos. El ruido térmico, entre otros tipos de ruido que ya se han definido. En este caso, para que nosotros tengamos una breve idea de lo que es el ruido, he puesto una señal que nosotros esperaríamos que se transmitiera cuando no tenemos conocimiento del ruido, pero al momento en que la recibimos y la hacemos pasar por un canal en donde está presente el ruido, pues obtendríamos algo similar a lo que se observa en la imagen. Permítanme poner el láser para. Entonces, yo esperaría al momento de hacer una transmisión que yo envíe esta señal y al momento que el receptor lo esté, valga la redundancia, recibiendo, lo esté recibiendo de esta manera, pero cuando lo hacemos pasar por un canal o se transmite la señal por un canal que tiene estas propiedades, de ruido, pues la señal se distorsionaría de esta manera. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando nosotros estamos en la parte receptora, pues es difícil identificar el mensaje como tal que se está enviando. Entonces, a lo largo de toda la historia de las comunicaciones, pues se ha tratado de implementar di diferentes formas para atacar lo que es este problema, el ruido, ¿no? ¿De qué manera disminuirlo? Porque de cierta manera, pues no lo puedes eliminar. Entonces, ¿de qué manera lo podemos disminuir o de qué manera podemos hacer el procesamiento de la señal para hacerla más fuerte ante esta característica de los canales y de tal manera que tanto transmisor y receptor se entiendan al enviarse mensajes, ¿no? Entonces, pues para eso me gustaría aquí ponerles o seguir un ejemplo que incluso me gustaría hacerlo de manera práctica. Entonces, para eso vamos a seguir lo que es un ejemplo de audio FM, ¿no? Que previamente ya
ya hemos visto en los talleres anteriores. Siguiendo con ese ejemplo, en este caso no involucraré lo que es hardware, simplemente haré una especie de simulación para que nosotros vayamos viendo las diferentes etapas en que nos podemos encontrar una señal, ¿no? En este caso comenzaré con el ejemplo de cuando la señal está en banda base, ¿no? Simplemente, como mencioné anteriormente, la banda base es cuando, si yo estoy hablando por teléfono, mi voz pasa por el micrófono y el micrófono hace una conversión de la parte de mi voz hacia una señal eléctrica, ¿no? Esa señal eléctrica, si yo la paso por un dispositivo que me muestre cómo se comporta, pues me va a mostrar una señal que tiene ciertas características y esta señal se conoce como que está en banda base, ¿no? Es la información tal cual. Entonces, aquí he puesto un ejemplo de FM que consiste en que prácticamente voy a hacer pasar un audio, en este caso son los mismos rasgueos de guitarra de presentaciones anteriores, y este audio va a pasar por una modulación FM, que ahorita voy a explicar para qué sirve esta parte de modular una señal, o qué es esto de modular una señal, para posteriormente pasarlo por un filtro, recibirla y así hacer que se escuche en una bocina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo ejecuto este archivo, bueno, hay una pequeña. Déjenme corroborar si en verdad ustedes están escuchando. Sí se escucha. Sí se escucha, ¿verdad? Entonces, ok, entonces continuando con el ejemplo. Voy a deshabilitar ahorita algunas gráficas para posteriormente irlas mostrando. En este caso voy a deshabilitar esta. Y para solamente mostrarle lo que es banda base, ¿ok? Y posteriormente irle agregando ruido, ir viendo cómo la señal va cambiando sus propiedades y cómo abordar este tema del ruido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a deshabilitar el ruido, que es esta fuente de ruido, y simplemente haré pasar la señal tal cual, sin ruido, modulada, etcétera, para que se escuche. Entonces, aquí voy a hacer la ejecución. Entonces, me voy a callar un momento para que ustedes... Ok, entonces, aquí lo que se está escuchando es prácticamente el sonido tal cual, sin ruido, sin nada. Y aquí lo que les estoy mostrando en la gráfica es la banda base. ¿Cómo se ve esa traducción de estas variaciones en el aire traducidas a una señal eléctrica? Entonces, como se puede ver aquí en la imagen, pues tiene ciertas características, tiene cierta frecuencia, tiene cierta amplitud. Entonces, la amplitud se mide en el eje Y y la frecuencia estaría en el eje X, ¿no? Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando banda base, sin ruido, sin nada, puramente la pura señal. Entonces, ahora, la siguiente gráfica que les voy a mostrar es la parte de la señal ya modulada, que prácticamente la modulación nos sirve para modificar ciertas características de la señal para robustecerla. ¿Esto qué significa? En este caso, FM, que significa Frequency Modulation, nos ayuda a cambiar un parámetro. En este caso, el parámetro que nos ayuda a cambiar es la frecuencia. En el ejemplo que les estoy mostrando, lo que hacemos es la banda base, que tiene una frecuencia, una vez que la modulo, le subo la frecuencia de tal manera que esto fortalece a la señal cuando la haga yo pasar por un canal. Ahorita van a ver cómo es que se ve una señal cuando le modifico este parámetro de la frecuencia, ¿no? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, bueno, voy a habilitar ambas para que se puedan ver. Entonces, aquí les acabo de habilitar lo que es banda base y la señal modulada. Entonces,
Si se dan cuenta, aquí yo tengo una señal, se ve así porque tengo varios puntos graficados al mismo tiempo. Entonces, tengo una señal que está en banda base y una señal que ya está moviendo. Entonces, aquí lo que hice, si se dan cuenta, si se fijan en el tiempo, en la frecuencia de esta señal es mucho menor que la frecuencia de esta de acá. Lo que hizo la modulación prácticamente es hacer que la señal incrementara en frecuencia. Entonces, ¿esto de qué nos va a servir? Pues al momento que nosotros la hagamos pasar por un canal de comunicaciones, o bien se le pegue el ruido, nosotros vamos a hacer, o va a ser un poco mejor la parte de poder recibir el mensaje que estemos tratando de utilizar. Como ya les mencioné, la modulación nos sirve para robustecer la señal y de esta manera el ruido no le afecte tanto, ¿no? Obviamente tiene sus contrapartes, hay diferentes métodos de modulación. Entonces, aquí solo quiero que se queden con la parte en que se le subió la frecuencia a la señal, ¿no? Para que ustedes distingan en lo que es banda base y la modulación. Entonces, ahora, les voy a mostrar lo que sería el siguiente paso, que es prácticamente, una vez que yo ya modulé la señal, la vuelvo a muestrear o a remuestrear para poder obtener más información de la señal y de esta manera robustecerla un poco más. Entonces, voy a ejecutar de nuevo. Ahora estoy poniendo el ojo o estoy graficando esta parte de acá, ¿no? Anteriormente estaba graficando este de aquí. Y aquí parece ser una señal un poco más limpia que la anterior. Si recuerdan, la anterior se veía más, como que más pintada, ¿no? Pero a ver, déjense las muestro. Entonces, aquí voy a graficar también la misma señal. Y en este caso, le pondré señal A, ¿sale? Para identificar cuál es en las gráficas. Entonces, esta es la señal modulada y esta es la señal modulada, pero con un proceso de remuestreo para poder obtener más datos de la señal y que se vea mejor. Y la señal de abajo, pues, es la banda base. Entonces, de esta manera es como si se iría viendo el proceso de modificación de la señal, ¿no? Entonces, hasta este punto estaríamos abordando lo que es la parte de la transmisión. Entonces, ahora déjenme mostrarles qué le pasa a la señal cuando nosotros agregamos ruido. Entonces, voy a habilitar los bloques de ruido para que ustedes observen qué es lo que pasa. ¿Qué le pasa a las señales cuando ya traen ruido, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue la señal banda base, que ya está modulada y resampleada, la paso y la sumo con el ruido, ¿no? Esta suma de que se le pega a la señal, esta señal ruido que se le pega a la señal original. Y esto pues lo vamos a ver de manera gráfica y también se va a escuchar. No sé si tengan el volumen demasiado alto, pero les advierto que se va a escuchar ahí algo raro. Entonces, eso que se ve ahí, que se escucha, eso es el ruido. Entonces, si se dan cuenta, esta señal que les estoy mostrando aquí es una señal que no tiene ruido. Y acá ya es una señal, como pueden observar, ya tiene ruido, se ve demasiado raro. Entonces, esta parte de abordar el ruido, bueno, aquí en GNU Radio, con estos bloques de gráficos de TimeSync, ustedes pueden ir viendo cómo la señal se va modificando a lo largo del sistema de comunicaciones que ustedes estén implementando en GNU Radio. Entonces,
Al momento en que nosotros... Permítanme tantito. Ok. Nosotros agregamos al ruido, a la señal, pues para poderla obtener o para poderla recuperar, como ya había mencionado anteriormente, existen diferentes formas de hacerlo. En este caso, lo que se implementa en este ejemplo es un filtro. ¿Y qué es lo que se hace en el filtro? Pues bueno, en el filtro simplemente le indicamos qué frecuencias quiero dejar pasar de una señal. En este caso, voy a habilitar este bloque y voy a deshabilitar los demás para que ustedes vean cómo es que se ve esta parte del filtro, ¿no? La señal, una vez que sale del filtro, ¿cómo es que se observa? En este caso, en la frecuencia. Entonces, igual se va a escuchar un ruido, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos el filtro y como se pueden dar cuenta, va desde los menos 500 Hz hasta los 500 Hz. ¿Vale? Voy a mejorar ciertos parámetros del filtro, o bueno, voy a modificar ciertos parámetros del filtro de tal manera que ciertas frecuencias no pasen y no se reproduzcan, en este caso en mi bocina. Entonces, para eso, voy a reducir la cantidad de frecuencias que el filtro deja pasar. Entonces, para eso, modifico esta línea, o bueno, esta barra, este parámetro, y si se dan cuenta, esta parte que parece como una cortina, se comienza a cerrar, permitiendo que solo ciertas frecuencias cercanas a la frecuencia central del filtro pasen en el filtro. Entonces, y ahí se obtiene una señal un poco más limpia, ¿no? Se escucha más lo que es la guitarra y un poco menos lo que es el ruido. Entonces, si yo incremento las frecuencias que pasan, comienza de nuevo ese ruido que no queremos, ¿no? Que no deseamos. Entonces, esta es una de las formas que se tiene para poder hacer esa reducción de ruido. Pero esto implica que nosotros tengamos que modular la señal, o sea, cambiarle en este caso la frecuencia, la señal, implementar lo que es un filtro y de esta manera poder hacer la recepción o limpiar un poco la señal, ¿no? Y así obtener en parte una representación de la señal que no es como tal 100% la señal que nosotros transmitimos, porque pues ya trae estas propiedades de ruido, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las formas que se tiene para poder hacer la limpieza de la señal con un filtro. En este caso, pues un filtro se tiene que implementar ya sea en hardware. En este caso aquí, si nosotros quisiéramos utilizar uno de los dos tipos de radios que ya he mostrado anteriormente, lo que es el AMCDR y el Vetus, pues este filtro terminaría implementándose en lo que es en hardware. Entonces, una de las limitaciones es que en varias de las aplicaciones de estos filtros, pues los elementos de hardware que se utilizan para este tipo de sistemas, pues sí es un poco caro porque las frecuencias que se utilizan en estos filtros, pues tienden a hacer que los componentes que se utilicen en los filtros sean caros por la frecuencia y otros detalles. Entonces, esta es una de las formas que tenemos para poder abordar el tema del ruido, la reducción del ruido. Dentro de lo que se ha estado trabajando en el proyecto Mocinetti para poder abordar este tema del ruido, pues es la implementación de nuestros propios algoritmos, nuestros propios bloques de código dentro de GNU Radio, en los que podamos nosotros añadir ciertos algoritmos que no necesariamente terminen implementándose en hardware. Para ello, pues, echamos mano de la investigación de nuevos algoritmos, de los que se encuentran en la literatura, de los que podemos abordar uno de ellos. En el algoritmo que se está trabajando actualmente, consta de transmitir una señal
previo a la transmisión de datos, de tal manera que yo pueda saber cómo es que se encuentra el canal de comunicaciones. Entonces, esta señal se conoce como una señal piloto, en lo que yo transmito es una señal, y le digo a el transmisor, envía esta señal, en este caso, como ejemplo, la parte azul. Esta señal va a ser reenviada o bien retransmitida por la parte receptora, y de esa manera, en el cambio, al momento de comparar estas dos señales que transmito y que recibo, observo cómo es que se está comportando, qué tanto ruido tiene, qué propiedades tiene el canal, etcétera. Qué tanto ha degradado el canal, la señal que yo estoy enviando y a la vez que estoy recibiendo, ¿no? Una vez que yo veo, observo cómo es que este canal está, genero una señal en la información que voy a transmitir. En este caso, en esta parte de aquí, que sería la banda base de un mensaje, que prácticamente consiste en un hola, Guamistapalapa. Lo que hago es convertir este mensaje en una representación digital del mensaje. Para eso echamos mano de lo que es el código ASCII y ciertas características de modulaciones para poder obtener esta señal, ¿no? Pero previo a la modulación, hacemos esta señal digital, o bueno, este mensaje digital, y con las características que se tienen al canal, se le pega a esta señal, de tal manera que al momento de modularla, se fortalezca esta señal. Entonces, estos algoritmos que se han estado revisando y que se han estado trabajando, el objetivo principal es pasarlos a GNU Radio en un bloque, de tal manera que nosotros podamos utilizar este bloque en diferentes sistemas de comunicaciones que podamos implementar dentro de GNU Radio. Y esto obviamente pues que sea de libre uso y de código abierto. Entonces, continuando con el ejemplo, pues una vez que nosotros transmitimos esta señal y que la modulamos, porque esta señal está en banda base, la transmitimos, como podemos ver aquí en la señal roja, es la señal demodulada, ¿sí? Y la señal negra es la señal original que se envió, ¿no? Entonces, como podemos observar en la imagen, estas señales tienen ciertas diferencias. Como lo mencionaba en el ejemplo anterior de FM, por ejemplo, cuando transmitimos el audio, pues a lo largo de todo el proceso de modulación, de transmisión en el canal, etcétera, pues se van perdiendo ciertas propiedades que hacen que tanto señal en el transmisor como señal en el receptor no sean iguales, ¿no? Pierdan ciertas características. Entonces, pasa lo mismo en este ejemplo. En este caso, sea mediante simulación, se tiene este proceso, se ha ejemplificado, se ha transmitido y se ha recibido por medio de simulación. Entonces, lo que se pretende hacer es que este algoritmo que se está trabajando, como ya lo mencioné antes, se implementa en GNU Radio. Entonces, una vez que se tiene esta señal en la parte receptora, pues se demodula y se obtiene una representación de lo que es la señal transmitida. Entonces, tiene estas ciertas diferencias, lo que implica que va a haber ciertas pérdidas de mensaje, como lo vimos en el ejemplo de OFDM, en donde los mensajes que se transmitían no siempre llegaban tal cual, ¿no? Había pérdida de letras, etc. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con este algoritmo? Pues bueno, aquí tenemos una representación de lo que es los símbolos recibidos, o sea, como si nosotros estuviéramos enviando el transmisor, como si estuviera enviando dardos hacia el receptor, y el receptor ubica esos pequeños dardos como si fueran datos que son útiles para él. Entonces, una vez que nosotros observamos, en este caso, los símbolos negros o los asteriscos negros, son los símbolos recibidos por el sistema de manera simulada. Los símbolos verdes que se están observando aquí en la imagen son los símbolos compensados, o sea que ya fueron procesados. Y por último, los símbolos rojos serían los símbolos ecualizados. O sea, ¿qué hace este algoritmo? Pues bueno, los símbolos negros serían información que parece ser muy dispersa,
Lo que haría el algoritmo sería procesar esa información que parece dispersa de tal manera que se acerquen más a los datos que se pretenden transmitir o que fueron transmitidos, ¿no? Entonces, al final lo que se obtiene en este proceso de simulación pues son que efectivamente el algoritmo tiene la capacidad de poder compensar esos posibles errores que se encuentran en el receptor gracias al canal. O sea, el canal efectúa ciertos errores en la señal que de cierta manera el receptor pues tiene que compensar. Entonces, este algoritmo en el cual se ha estado trabajando y que se ha estado simulando, pues se pretende implementar en un bloque de código en GNU Radio para así posteriormente emplearlo por diferentes sistemas de comunicaciones. Entonces, pues de momento eso sería todo de mi parte. No sé si el doctor Luis guste comentar algo al respecto o si haya alguna duda. ¿Hay alguna duda? José Manuel, si quieres ya vamos a la cerrando lecciones aprendidas. Ok, entonces, como lecciones aprendidas, pues tendríamos qué es el ruido, la definición de ruido en telecomunicaciones, y pues el uso de diferentes módulos de GNU Radio para identificar y tratar el ruido dentro de un sistema de comunicaciones implementado con GNU Radio. Muy bien, nada más para complementar todo lo que ahorita explicaba José Manuel. No tiene que incluirse en Mocinetti, son módulos más avanzados, pero sí buscamos colaboración de todos aquellos que quieran participar como parte de nuestro proyecto y que tengan ideas de nuevos algoritmos para reducción de ruido, pues podemos hacer una colaboración. Al igual, todas las dudas las pueden enviar al correo electrónico que hemos preparado para este taller en particular, y sería dudas.intranet.wami@gmail.com. También les recordamos, por favor, hagan uso de nuestras páginas. Hemos intentado simplificar todo lo que hemos podido, lo que son los manuales, toda la información para seguir lo que es Mocinetti. Los invitamos a que visiten también WAMI Stream, donde vamos a estar continuamente enviando información de todo lo que vayamos haciendo. Procuraremos subir más contenido, aclarar algunos puntos de lo que es la transmisión. Entonces, agradecerles nuevamente el que estuvieron con nosotros en estos 5 días, a todos los ponentes que estuvieron a lo largo de los 5 días, igual a los expositores de cada uno de los talleres, y pues reiterando que estamos a la disposición para contestar todo lo que son las dudas, preguntas que puedan generarse a lo largo de estos días del taller, en lo que hacemos nuevo material que vamos a estar continuamente subiendo en nuestro canal de WAMI Stream. Bueno, con esto cerramos todo lo que sería la transmisión. El equipo de todos en WAMI Stream, en Intranet Comunitaria, en Mocinetti, en SDR Radio WAMI, y también agradecerle a Frida, que patrocinó el proyecto de Mocinetti, que es de una asociación de LACNIC, al igual a la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues muchas gracias, nos han prestado las facilidades, los laboratorios, y bueno, no les decimos adiós, sino hasta luego, con unas pequeñas palabras. Digna, libre, libre y soberana. Soberana. Arriba. Arriba. Metropolitana.